Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Los que están en sus casas, no sé si nos escuchan bien. Por favor, les agradecemos si nos pueden confirmar. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Este es el conversatorio que realizamos desde la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Que denominamos Entendiendo el caso Dobbs, sus implicancias para Estados Unidos y Argentina. En la tarde de hoy tenemos nuestros expositores especialistas en la materia y vamos a iniciar con una breve introducción que hará el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Pablo María Garat, quien es profesor titular de Derecho Constitucional y de Derechos y Garantías en la carrera de Abogacía, profesor de marco institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la materia de Derecho Administrativo, Económico y de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. También deseo la palabra, señor decano. Gracias, doctor Simone. Muy buenas tardes a todos quienes nos están acompañando a la distancia. Buenas tardes especialmente a quienes se han acercado y están aquí presentes. Mi bienvenida a todos ustedes. Mi especial agradecimiento a la doctora Florencia Ratti, la doctora Débora Ranieri, al doctor Nicolás Ferrier, al doctor Alfredo Vítolo, todos profesores de nuestra casa de estudios y de otras universidades, con quienes compartimos toda su prestigiosa y extensa, a pesar de su juventud, trayectoria. Mis palabras son muy breves, no voy a referirme a Dobbs, a Casey, a todo lo que ello implica en Estados Unidos y para Argentina. Ese es el tema de panel y algo que ellos desarrollarán también. Me voy a permitir muy brevemente dos reflexiones con ocasión de Dobbs. Y particularmente con las reacciones que ha suscitado Dobbs, no solamente en la Argentina, sino diría en todo el mundo, al menos en el mundo que se ha manifestado. La última manifestación institucional del Parlamento Europeo, que es bien explícita al respecto. Yo creo que Dobbs, más allá de su análisis, que lo harán los profesores, requiere una reflexión en cuanto a que cabe reiterar una vez más que más allá del ordenamiento jurídico de cada país, el derecho a la vida no se puede plebiscitar, no puede ser sometido a ningún tipo de legislación, civil, ni penal, ni constitucional, ni convencional. El derecho a la vida es un derecho absoluto y esta afirmación es un parteaguas en esta civilización en decadencia. Por eso nos hemos planteado siempre y plantado en cuanto a la posibilidad de someter a eventuales plebiscitos, referéndum, consultas populares y demás, esta cuestión. La vida de un ser humano, la vida desde la concepción del ser humano, es un bien indisponible. Es un derecho absoluto, el único derecho absoluto. Esto luego puede merecer la aproximación que se hará del derecho en este caso, en cuanto a cómo tratan esta cuestión los distintos ordenamientos jurídicos. Y sí, yo creo que sí, Dobbs es un avance para los Estados Unidos, a pesar de que para nosotros quizá no lo sea, también será analizado. Pero me reitero en esto, sobre todo a partir de la declaración del Parlamento Europeo. El derecho a la vida no puede ser sometido sino a una sola legislación, que es aquella que lo protege absolutamente. En segundo lugar, la segunda reflexión que sí se dispara directamente desde Dobbs, 50 años después de Roe, es que en algún momento, las cosas se ponen en su lugar. Por las vías más imprevistas, probablemente, desde el punto de vista político, social, cultural. Pero en algún momento las cosas se ponen en su lugar. Probablemente
en los Estados Unidos, como se ha dicho, Dobbs no sea el final, sino el principio, un largo debate en torno a la cuestión. Pero para nosotros, que dimos el buen combate en 2018, en 2020, y que debemos seguir dándolo, Fall es solo un accidente que fue tomado, al igual que Roe, como algo del derecho comparado, para justificar la ley inicua de 27.610. Pero este largo proceso que llevó en los Estados Unidos a que la Corte Suprema dictara este fallo para el orden jurídico federal norteamericano y local, cuando digo federal me refiero al sistema federal, al régimen federal, para nosotros debe representar un aliciente a seguir insistiendo por las vías que nuestra Constitución prevé, inoportuna y oportunamente, para que un día ya no solamente Fall sea derogado, dado vuelta, superado, como presunto antecedente de la ley que se pretende en vigencia, sino también que esta ley definitivamente sea derogada y dé paso a una norma infraconstitucional que respete lo que está en nuestra Constitución y en la Convención Internacional para los Derechos del Niño que la Argentina ha aprobado y ratificado. Esta facultad está comprometida con ello y este evento que hoy nos engalana es un paso más en esa dirección. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes y a la doctora Simón en la medida del orden en que serán las exposiciones. Bueno, muchas gracias, señor Ventano. Bueno, en primer lugar, escucharemos al doctor Alfredo Vítolo, respecto de quien les haré una brevísima presentación. El doctor Alfredo Vítolo es abogado, graduado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho por la Universidad de Harvard, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad de Belgrano y la Universidad Austral. Y es autor de numerosos trabajos publicados en las principales revistas jurídicas de la República. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Y en tu nombre a toda la Universidad Católica por la invitación a participar. Y tus palabras me dan pie para señalar algo que vos señalaste, pero que en el fallo no está. El fallo no dice, ni plantea, ni argumenta que exista vida desde la Constitución. Este es un elemento muy importante a remarcar. Si vos me, yo tal vez me pondría en tres aspectos. Yo diría que el modelo de Roe contra Wade estaba en el punto más extremo de un lado. La Constitución argentina hoy está en el punto extremo contrario. Y este caso está exactamente en el medio. Porque es un caso paradigmático, como lo fue Roe contra Wade hace 49 años, y que va a correr mucha agua bajo el puente. La disidencia en Roe contra Wade tiene una frase que ha pasado a la historia, que es del juez Byron White, otro disidente, que acusaba al caso Roe contra Wade de ser un brutal ejercicio del más crudo activismo judicial. O sea, Roe Judicial Power, decía la sentencia de Roe contra Wade, esa disidencia del juez Byron White. La misma frase que utilizó el viernes pasado el presidente de los Estados Unidos en su discurso presentando alguna legislación para facilitar el comercio interestadual de píldoras abortivas y de medicación abortiva. O sea, evidentemente, dos sentencias que dicen dos cosas totalmente distintas, las dos acusadas de lo mismo, ¿no? De ser un ejercicio brutal de activismo judicial. Lo que a algunos nos lleva a pensar que el problema no es la sentencia, sino el activismo judicial en sí mismo. O sea, activismo judicial buenos o malos. Y en la lógica norteamericana hay que entender esta dinámica muy particularmente. ¿Por qué? Porque el modelo constitucional norteamericano es un modelo contractualista absoluto y un modelo que no se fundamenta en una doctrina de derecho natural. Y esto es importante marcarlo como un elemento central.
De hecho, los aspectos que en los cuales existían consensos se plasmaron en el texto constitucional específicamente para sacarlos del debate democrático, para evitar que estuvieran sujetos a ese debate democrático y no llevarlos a la discusión. Y precisamente los Estados Unidos tienen una tradición muy larga, de muchísimos años en toda la jurisprudencia, de la búsqueda si existen o no derechos implícitos. Entonces, esta es la gran discusión que se plantea en Estados Unidos. De hecho, el caso Roe contra Wade, 1972, hace un análisis muy interesante de toda la problemática. ¿Por qué? Porque el caso comienza en el voto mayoritario del juez Blackmun, sosteniendo primero, diciendo, la primera pregunta que debemos plantearnos es, ¿la vida protegida en la Constitución de los Estados Unidos tiene aplicación prenatal? Dice, porque si esa vida tuviese aplicación prenatal, no hay caso, porque esa vida tiene derecho a ser protegida. Y hace todo un análisis para sostener que no existe un derecho explícito, y no analiza que no lo hubiera implícito, a la vida con protección prenatal. Dice, a partir de ahí comienza a hacer todo otro desarrollo, que es el punto que la sentencia en el caso Dobbs deja sin efecto, diciendo que existe un derecho implícito de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, sin considerar en nada una eventualidad, una potencial vida prenatal, está muy interés estatal en proteger, que entre Roe v. Wade y el caso Planned Parenthood v. Casey, va regulando hacia el esquema que conocemos de la viabilidad como punto de corte. Pero precisamente lo que hace el caso Dobbs, es decir, la sentencia Roe contra Wade, al reconocer un derecho implícito a terminar con un embarazo, tiene un argumento errado. ¿Por qué? Porque no, el derecho implícito en el modelo norteamericano no está basado en ninguna relación de derecho natural, insisto que es la relación por la cual nosotros nos basamos en un elemento diferente. Nosotros hasta 1992 podíamos encontrar el derecho a la vida implícito en una regla de derecho natural que nosotros sí aceptamos. La diferencia fundamental con el modelo norteamericano. Pensemos que el preámbulo norteamericano y el preámbulo argentino, que son muy parecidos, el preámbulo argentino hace una referencia específica a Dios, fuente de toda razón y justicia, planteo que no se plantea en el caso norteamericano, y que además cuando en 1860 se incorpora el artículo 33, específicamente la Convención de Estado de Buenos Aires, cuando incorpora el concepto de derechos implícitos, Pérez Arfiel, miembro informante, expresa específicamente que el artículo es para reconocer derechos fundados en el derecho natural. O sea, acá hay una diferencia sustancial en el modelo norteamericano y el modelo argentino. Modelo argentino que se ve reforzado cuando en 1992 Argentina ratifica la Convención de los Derechos del Niño, incorporando la declaración interpretativa, que no es una reserva, sino porque no estamos excluyendo, sino que estamos completando una cláusula del tratado, diciendo que para la Argentina se es niño de la concepción, y que se refuerza todavía más cuando en 1994 incorporamos esa convención en las condiciones de su vigencia con jerarquía constitucional. Pero acá hay una diferencia central entre el modelo norteamericano y el modelo argentino respecto a esta cuestión. Pero para entender la lógica del modelo norteamericano, tenemos que entender que el modelo norteamericano solamente encuentra derechos implícitos, o sea, derechos no enumerados, en la medida en que estos derechos sean fundamentales o necesarios para garantizar algún derecho expresamente enumerado en las primeras 8 enmiendas, o que por el contrario pueda entenderse reconocido en el principio de libertad garantizado por la 14ª enmienda, y que de esa forma pueda ser, o de la quinta enmienda, y que pueda ser tomado de ese punto de vista. La jurisprudencia norteamericana, que es un poco el desarrollo que realiza la Corte en el caso 2, se fundamenta en el principio de que para que exista un derecho implícito a la libertad protegida en las enmiendas 15 y 14, este derecho debe estar fuertemente enraizado en la historia constitucional norteamericana. Para lo cual, la tradición jurídica, el pensamiento jurídico se transforma en una regla fundamental o que sea esencial para el esquema de libertad ordenada. Un tema bastante complejo de,
de para poder asir, ¿no? Es un concepto bastante vago. Y lo que llega a la conclusión es que, haciendo un análisis histórico muy fuerte, llega a la conclusión de que no existe este derecho. O sea, no hay un derecho fuertemente enraizado en la historia y en las tradiciones norteamericanas que permita sostener que existe un derecho a la mujer a terminar con el embarazo. Ni siquiera dentro del concepto de privacidad, que además, por otra parte, la privacidad no tiene un reconocimiento de derecho explícito del modelo norteamericano. Y por otro lado, tampoco considera que sea indispensable para garantizar ningún otro derecho reconocido en el modelo constitucional. Por lo tanto, dice, esta protección queda sujeta al reconocimiento o no que pueda ser el derecho deliberativo, el derecho democráticamente resuelto. Acá, en el modelo norteamericano, la vida sí se plebiscita. Es el concepto. Y se plebiscita el modelo norteamericano, que es un modelo de federalismo absoluto, en cada estado. Esto va a llevar, sí, a un diferente tratamiento del aborto en Oklahoma que en Nueva York, en Texas que en Minneapolis. O sea, ¿por qué? Porque casualmente el modelo norteamericano de regulación legislativa es un modelo de regulación local. Pero lo que sí es interesante es que dice, como no existe un derecho fundamental de la mujer, la regulación de ese derecho no va a estar sujeta al escrutinio estricto. Por lo tanto, el nivel de escrutinio que va a utilizarse para analizar la protección que pueda querer darle un estado al derecho a votar va a ser el principio de razonabilidad, la rational basis, que es el principio que nosotros conocemos en el artículo 28 de nuestra Constitución, y este principio va a tener que ser confrontado contra un interés estatal fuerte, que es el derecho a la protección de la vida potencial prenatal. O sea, ese es el otro elemento que es importante. Casualmente, el voto mayoritario critica a la minoría al señalar que la minoría en ningún momento analiza el interés estatal en la protección de la vida prenatal. Y dice, hoy la vida prenatal es un interés que el Estado puede considerar para restringir el derecho al aborto, y este interés va a permitir que la regla de regulación no va a ser la necesidad de la medida de la mujer, sino va a ser la mera razonabilidad. Entonces, acá tenemos sí un paso muy fuerte adelante, porque no solamente es un derecho fundamental, sino que además el nivel de razonamiento que se utiliza es un nivel muy inferior. ¿Cómo sigue la historia? No ha pasado un mes todavía de la sentencia. O sea, esto es muy difícil poder saber qué es lo que va a pasar. Ha habido reacciones, la reacción es interesante, ¿no? Estamos hablando de derecho nacional. Estamos hablando de una sentencia de un tribunal de un país. Importante, por supuesto. Pero esto ya ha generado toda esta movida que estamos viendo muy fuerte. En el Parlamento Europeo, el viernes, se aprobó, como decía el doctor Gahan recién, una resolución instando a modificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos para incorporar específicamente el derecho al aborto como un derecho explícito. El modelo de constitución que se está proponiendo en este momento para Chile, si bien es anterior el proyecto a la sentencia del caso 2, específicamente plantea incorporar un derecho al aborto en el texto constitucional. Entonces, esos son elementos que muestran que la sentencia, más allá de que debemos tomarla como una sentencia local, para los Estados Unidos tiene una implicancia muy fuerte. ¿Por qué? Porque toda la doctrina relacionada con el tema aborto desde 1972 estuvo basada en el único razonamiento precedente del caso Roe, razonamiento que esta sentencia, que yo me animo a decir histórica y que es muy completa y muy fuerte en su desarrollo, destruye punto por punto. Señala por qué las mismas argumentaciones que llevaron a la Corte en 1972 a decir que había un derecho fundamental de la mujer estaban mal razonadas. No es que han cambiado las condiciones, no es que han cambiado las circunstancias, no es que hoy se pueda ver mejor en una ecografía, porque ese tema, insisto, no es tratado con sentencia, sino sencillamente que el razonamiento era un razonamiento viciado, porque tenía defectos lógicos que demostraban que era simplemente un ejercicio de un brutal activismo judicial, que reemplazaba pues, cuestiones personales, visiones personales de un querer ser, por lo que decía la norma constitucional. Y este es el peligro de transformar visiones personales en reglas jurídicas. Nada más que eso.
veremos cómo sigue la historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Vítolo. Bueno, a continuación escucharemos a la doctora Florencia Ratti, a quien también voy a presentar muy brevemente. La doctora Florencia Ratti Mendaña es abogada con medalla de oro por la Universidad Católica Argentina. Es doctora en ciencias jurídicas con tesis calificada de sobresaliente summa cum laude, también por la Universidad Católica Argentina. Diplomada en Derecho Constitucional profundizado por la Universidad Austral y autora del libro El precedente horizontal en las Cámaras Federales de Apelaciones Argentinas. Actualmente se desempeña como bibliotecaria postdoctoral del CONICET. Florencia, escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, al señor decano por realizar este encuentro y a los excelentes panelistas que me acompañan. Lo que yo voy a tratar de explicar en breves minutos es por qué la sentencia dedica casi un tercio de su extensión al stare decisis o al precedente. Y para entender eso, tenemos que empezar por reconocer que Estados Unidos tiene un sistema jurídico anclado en la tradición jurídica del common law, y que en esa tradición jurídica rige el principio o la doctrina del stare decisis, según la cual los tribunales deben atenerse a lo ya resuelto. Es decir, deben resolver los casos presentes tal como fueron resueltos los casos similares en el pasado. En lo que a nosotros nos interesa, esto significaba que al momento de resolver DOPS, en principio la Suprema Corte estaba vinculada por los precedentes Roe y Casey. Ahora bien, este principio de stare decisis no es absoluto, ni en los Estados Unidos ni en cualquier sistema vigente del common law. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Suprema Corte tiene posibilidad de derogar o de abandonar su precedente. Aún más, Estados Unidos ha reconocido, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha reconocido que el precedente constitucional es el más flexible de los precedentes, incluso más flexible que el precedente que interpreta un statute, o lo que ellos llaman el precedente puro de common law, que es en zonas del derecho que no están reguladas por normas. Ahora bien, el gran dilema es cuándo la Suprema Corte puede abandonar su precedente. Y tradicionalmente se ha dado lo que se llama el test fuerte de stare decisis, que entendía que no basta con reconocer que el precedente es erróneo para derogarlo, sino que es necesario dar una justificación especial con otros factores que muestren que el precedente debe ser derogado. Este test fue el que estuvo vigente durante mucho tiempo del siglo pasado, y de hecho fue el que sostiene Casey para mantener Roe. Hay otro test, que es lo que se conoce como el test débil de stare decisis, que tiene anclaje ya en la historia, en 1800, 1900, muchos precedentes anteriores, pero que es retomado en algunas sentencias recientes por los jueces Kavanaugh y Thomas, cada uno con su particularidad. Pero fundamentalmente lo que sostiene este test débil es que el error puede ser un factor para derogar un precedente. No cualquier error, sino un error demostrable para Thomas, para el juez Thomas, y un error terrible o manifiesto para el juez Kavanaugh. En definitiva, cuando en la sentencia Dobbs, la mayoría, nos habla de estos cinco factores por los cuales Roe y Casey deben ser derogados, responde a estos dos tests. Porque en los primeros factores se refiere a el error del precedente, como ahora voy a explicar, pero en los otros da razones específicas, justificaciones especiales, ancladas en los factores tradicionales del stare decisis, por los cuales también tiene que ser derogado tanto Roe como Casey. Entonces, ¿cuáles son estos factores que desarrolla el voto mayoritario en Dobbs? El primero habla, como les decía, de la naturaleza del error. El hecho de que lo titulen naturaleza del error significa, como decía, no cualquier error permite una derogación, sino un error, un precedente que sea infame, dice la Corte, que cause un grave daño a la sociedad. Y Roe lo fue porque, en principio, no tiene ninguna relación con cualquier interpretación razonable que uno pueda hacer de la Constitución de los Estados Unidos, y además, dice la Corte, porque usurpó los poderes democráticos de las legislaturas estatales, que eran quienes tenían que zanjar este intrincado debate moral. La segunda razón, o el segundo factor que desarrolla, también está relacionado con el error del precedente, y tiene que ver con el deficiente razonamiento de Roe. Sobre todo está más anclado en Roe, estos primeros factores.
Bueno, sería muy largo de explicar, pero sucintamente la Corte desarrolla muchísimas razones por las cuales indica que el razonamiento de Roe es débil. Menciono algunas: que tiene una narrativa histórica errónea, porque, por ejemplo, tiene en cuenta cuestiones intrascendentes para el derecho de los Estados Unidos, como la regulación del infanticidio en las civilizaciones antiguas, que se funden precedentes sobre derechos debido a procesos sustantivos que no tienen nada que ver con el aborto, porque ahí no estaba en juego una vida potencial, que no tiene anclaje ni en el texto constitucional, ni en los precedentes, ni en la historia de los Estados Unidos, que este esquema trimestral que creó Roe no había sido ni alegado ni pedido por las partes, fue un invento de la Corte muy semejante a la labor legislativa, y que además fue muy criticada, recibió muchísima crítica, incluso por aquellos que estaban a favor del aborto. Y, bueno, en definitiva, lo que dice la Corte referido a Casey en este factor es que, si bien Casey trató de enmendar todos estos errores de Roe, por ejemplo, abandonó la narrativa histórica errada, abandonó el esquema trimestral, lo hizo reemplazando, mediante el reemplazo de ese esquema por un estándar que es inviable. Y esto me lleva al tercer factor, que está fundamentalmente dirigido contra Casey, que es lo que ellos llaman el unworkability. Cuando un precedente es unworkable o inviable, cuando no se puede extraer un holding de ese precedente y aplicarse consistentemente. ¿Y qué trata de explicar la Suprema Corte en dos? Que Casey crea este estándar de la carga indebida y el obstáculo sustancial, es decir, sostiene que los estados no pueden introducir una carga indebida o un obstáculo sustancial en el camino de la mujer hacia el aborto, y que estos dos estándares, dice la Corte en Dobbs, son demasiado abstractos, demasiado arbitrarios, dan lugar a muchísima discrecionalidad judicial, a punto tal que generaron muchísimas contradicciones en los tribunales federales inferiores, e incluso en la Suprema Corte, y la Corte muestra muchos precedentes en donde la mayoría y la minoría no se ponían de acuerdo sobre si una determinada regulación del aborto constituía o no una carga indebida. Bien, el cuarto factor, entonces, es los efectos, se refiere a los efectos disruptivos que ha generado Roe, o que ha generado y Roe y Casey, respecto a todo el resto del derecho de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir la Corte acá? Lo que quiere decir es que se han generado reglas procesales en torno al aborto que no se aplican en ninguna otra área del derecho. Pongo un ejemplo. Se han generado reglas de legitimación, se ha permitido que las clínicas accionen en representación de sus potenciales clientes o pacientes, las mujeres embarazadas, cuando esta legitimación tan amplia no se reconoce en el derecho estadounidense. Lo mismo, se han declarado inconstitucionalidades muy extensas en materia de aborto que están sujetas a un severo escrutinio en otras materias. Y bueno, lo que trata de decir la Corte es que el tema del aborto y todos los precedentes relativos al aborto generó un efecto disruptivo con reglas específicas que no tienen consonancia en el resto de las áreas del derecho. Y el quinto factor por el cual, o razón por las cuales Roe y Casey tiene que ser derogado, tiene que ver con la confianza, lo que ellos llaman el reliance. Este factor se aplica habitualmente en materias contractuales. Digamos, tiende a que la Corte sea cautelosa cuando deroga un precedente si hubo negocios o inversiones ancladas en ese precedente. Ahora, ¿qué hizo Casey? Casey, para no derogar Roe, invocó este factor y sostuvo que las mujeres habían establecido sus relaciones vinculares y la concepción que tienen de sí mismas y la participación en la sociedad sobre la base de la confianza de la posibilidad que Roe les había dado de acceder al aborto. La Corte es lapidaria cuando en Dobbs critica este factor de reliance exclusivamente también creado para el aborto, porque, bueno, sostiene que es absurdo decir que las mujeres establecieron sus relaciones pensando en la posibilidad de abortar, pero incluso que si así fuera, es algo que se puede modificar instantáneamente con el cambio de un precedente, digamos. No es porque el aborto generalmente es algo no planeado, entonces no es un contrato o una inversión que verdaderamente se ven totalmente perjudicadas por el cambio de criterio del máximo tribunal. Bien, lo último y cierro. Hay una de las grandes diferencias que hay entre el draft que se filtró, entre el borrador que se filtró y la sentencia que finalmente salió publicada,
da cuenta de este diálogo que hay entre la mayoría y la disidencia. Y lo que la disidencia le reclama a la mayoría es que la Suprema Corte de los Estados Unidos muchas veces ha derogado precedentes erróneos, pero lo ha hecho si había cambios en las leyes y cambios en los hechos. Entonces la mayoría en la sentencia definitiva que se publica le contesta a la disidencia este reclamo y sostiene que efectivamente hubo cambios en las leyes desde Roe y Casey hasta Dobbs, porque por ejemplo cambiaron las leyes de adopción, cambiaron las leyes laborales en favor de la mujer embarazada, pero sustancialmente lo que contesta es que el hecho que verdaderamente no cambió y que amerita que Roe y Casey se derogue, es que Casey sostenía que Roe no tenía que ser derogado porque había que saldar la controversia en la sociedad y la disrupción que se había provocado en la sociedad, en la moral de la sociedad por el tema del aborto. Y justamente lo que dice la Corte entonces, eso no sucedió. Y nosotros tenemos que dar cuenta de que eso no se saldó, de que el aborto sigue siendo tan disruptivo como lo era en el momento de Casey, y por ende esa es otra razón por la cual tenemos que derogar tanto Roe versus Wade como Planned Parenthood versus Casey. Bueno, agradezco la atención. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, a continuación vamos a escuchar a la doctora Débora Ranieri, quien es abogada, investigadora, doctora en ciencias jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, docente de la Universidad Católica Argentina y UBA, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, secretaria de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, miembro del número de la Academia del Plata y presidente de la Asociación Civil PRODESI. También es directora de la Diplomatura de Bioderecho en la USTA y el Colegio Santo, el Colegio de Abogados. Débora. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a la Facultad de Derecho, al señor decano, y me honra estar en esta mesa de tan prestigiosos especialistas en esta temática. Bueno, ¿qué decir, no? Creo que casi llegando acá estaba por la quinta lectura del fallo, ¿no? Y cada vez que lo leo encuentro un argumento más. Y no deja de sorprenderme, creo que desde el punto de vista, yo siempre pienso como profesora, todo estudiante de Derecho debería hacer una lectura de esta sentencia en algún momento de la carrera, porque la sentencia tiene una cantidad de razonamientos, de contenido, que va mucho más allá de lo que incluso dice a primera vista, ¿no? Yo coincido con el doctor Vito, lo que a primera vista uno puede decir, bueno, no dice todo lo que debería decir, pero también dice más de lo que a primera vista nosotros podríamos ver. Nosotros podríamos decir, a primera vista, dice, no hay un derecho constitucional en la Constitución de Estados Unidos al aborto, deben resolver las legislaturas locales, los estados, pero luego se pone a analizar y a desmenuzar un montón de argumentos que casi esto me hizo acordar un poco lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando dice, margen de apreciación nacional, que los estados decidan, pero da argumentos que ata esas legislaciones después locales, donde dice, bueno, yo hasta dónde puedo avanzar, puedo hacer lo que quiera, porque me está marcando un límite. Y creo que esa mirada merece la sentencia que se haga. Voy a tomar aspectos tanto de los ya mencionados del derecho constitucional como también lo que a mí me gusta mucho, que es la filosofía del derecho, ¿no? Y cómo no hacer una mirada un poco de lo que está en la base y en los fundamentos de la sentencia. Tres aspectos. Voy a tratar de respetar el tiempo que me dio Nicolás de los 10 minutos para ser respetuosa con los demás. El primero es la cuestión del análisis histórico como argumento de interpretación de una constitución. ¿Por qué no? Aquí podemos hacer un paralelo en el derecho constitucional argentino. El segundo es este concepto de libertad ordenada, que creo que aquí está el jugo mayor de la sentencia, por todo lo que implica la cosmovisión de 1970 en el liberalismo norteamericano, ¿no es cierto?, y toda la década del 60 y 70, que intentaron poner en el derecho constitucional esta idea de que el Estado no puede regular determinadas conductas porque están en la esfera de la autonomía de la voluntad, del derecho a la intimidad y de la libertad, diríamos, privada. Y hay una línea muy interesante de analizar, incluso en el derecho argentino, porque si nosotros recordamos, este fue uno de los principales argumentos que se dio
con la legalización del aborto en la Argentina, es decir, el Estado no se puede meter en juzgar lo que corresponde a la moral, ¿no? Esa cuestión de dónde está el límite entre la moral y el derecho. Y el tercer argumento en el que voy a detener es en los límites que creo que le pone esta sentencia al Poder Judicial. No había visto esto de que esto también podría ser visto como un activismo judicial, podríamos analizarlo también, pero creo que deja en pleno auge del paradigma del neoconstitucionalismo, del que estamos cansados, ¿no?, de leer sentencias donde los jueces le hacen decir a los textos legales y a la Constitución lo que los textos no dicen, base a valores, a principios, que lo sacan, ¿no es cierto?, como dice acá la Corte, aquí le pone un corsé al Poder Judicial que nosotros deberíamos, y sobre todo en el sistema del common law, el precedente es tan importante, que nosotros no podemos dejar pasar, por lo menos desde el punto de vista del estudio del derecho. Bien, el primer argumento, el de la historia. ¿Qué importancia tiene para la interpretación de un texto constitucional no solo lo que los constituyentes quisieron decir cuando pusieron tal o cual cláusula en la Constitución, sino lo que pasaba en esa sociedad respecto a la conciencia de qué conductas debían prohibirse y cuáles no? Acá la Corte lo que les está diciendo a los norteamericanos es, desde el common law, desde el siglo XIII, creo que se remonta, ¿no es cierto?, hasta un poquito antes de Roe, había una conciencia clara en la sociedad norteamericana de que el aborto implicaba una conducta que estaba mal. Eso no es un dato menor, porque sin lugar a dudas, ahí es donde empieza la cuestión, ¿no es cierto? Si yo cambio esa cultura, cambio esa tradición, cambio las conciencias, y voy a lograr entonces que la ley, o cualquier otra ley, pueda ser aceptada. ¿Y qué agarra de la historia? Y ahí me atrevo a citar a un autor argentino, que es el primer argumento con el cual el doctor Gargarella, ¿no es cierto?, dice, claro, elige de la historia lo que quisieron elegir. No, porque la historia, no, yo la puedo falsear, no puedo manipular los hechos. La Corte se basa en la legislación, ley por ley, año por año, texto por texto, donde yo no puedo, puedo estar de acuerdo o no, pero no puedo decir que eso no existió. Es interesante desde el punto de vista que es la historia, ¿no? Se cree que la historia es de acuerdo a quien la cuenta, el relato. Acá la Corte es muy seria en ese sentido. Y por otro lado, también esta sentencia ha sido atacada por el llamado textualismo, originalismo, ¿no es cierto?, tradicionalismo, conservadurismo, pero la Corte toma cuenta de lo que pasó en estos 50 años. No dice estamos volviendo a 1973 y somos unos conservadores retrógrados que nos agarramos de una sociedad donde la sociedad ya cambió, sino que incluso va a dar todo un relato, que muy bien señaló Florencia, de todas las leyes que se fueron dando para proteger a la mujer, para que la mujer que está en una situación vulnerable, que se queda embarazada y pueda, de parte del Estado, tener un apoyo, da un catálogo de protección de la maternidad, que no es la misma situación de la mujer en 1973 que en la actualidad. Sin que hablar del avance de la ecografía, ¿no es cierto?, y la mayor conciencia que se puede tener en comparación con el 73. Bien, segundo argumento, la libertad ordenada. Aquí tres reflexiones. Primero, los límites al liberalismo que se desprenden de esta sentencia, donde en la doctrina que cita y en los casos que se comparan, muestra muy bien que Roe y luego Casey, lo que va a hacer es plantear esa llamada pendiente resbaladiza, ¿no?, donde, tomando como precedente los casos de anticoncepción, de matrimonio con personas de otra raza, cita y varios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el derecho a la intimidad y con el derecho a la privacidad, que tienen que ver con una cuestión estrictamente moral. La Corte dice aquí, frente a esta situación, no es análogo, no es comparable. Yo creo que lo dice no sé cuántas veces, podríamos contarlo, pero lo dice hasta el hartazgo, ¿no? Y lo dice de modo muy inteligente. Primero, dice, porque aquí se destruye una vida potencial, tal cual lo decían Roe y Casey. Roe y Casey, digamos, decían que había vida potencial. Y luego, sutilmente, me gustó mucho porque la Corte dice, y como dice la ley de Mississippi, un ser humano no nacido, o sea, le cambia, ¿no? Vida potencial no es lo mismo que ser humano nacido, pero ya estoy, yo acá estoy reconociendo que hay un ser humano.
Luego, la relación entre derecho y moral. Claro, ¿por qué el aborto es una cuestión, además de moral, estrictamente jurídica? ¿No? Porque si el derecho es lo justo, es darle al otro lo que le corresponde, no estoy yo realizando una conducta en la que me daño a mí mismo o me quedo encerrado en mi casa en el derecho a la privacidad, sino que desde el momento que hay un otro distinto de la madre, y además ese otro es la vida, la Corte lo va a decir cuando compara. Y por otro lado, abre la puerta a la comparación con el suicidio asistido, ¿no? Cuando cita el precedente. Un tema muy interesante para lo que nosotros estamos hoy asistiendo, el aborto y luego la eutanasia. ¿Por qué? ¿Y por qué el suicidio asistido también es un problema jurídico? Porque está la vida en juego, no es solamente una cuestión meramente que estén otros intereses en juego. Y por último, en esto de la libertad, esa discusión que aquí en Argentina se dio, ¿no? Bueno, la mujer tiene más derecho o más autonomía o más derecho a la privacidad a medida que avanza el embarazo, esa privacidad o esa autonomía retrocede. La Corte esta le pone un corsé, como muy bien decía Sanfredo, a esto de la razonabilidad, ¿no? Y se lo pone, yo diría, casi en el inciso final, en el considerando final, cuando dice, bueno, toda ley que salga a nivel local va a tener que ser analizada, como la ley de Mississippi, bajo esta idea de que hay un interés legítimo a proteger, y dice en un momento, derecho natural o derecho humano, fundamental, la vida, que hay que respetar. Dice solamente en esa razón. Bien, por último, el límite al poder judicial, dice, no se puede abusar, no se puede desconocer la ley, no se puede desconocer que hay en el ejercicio del poder judicial, en ese considerando magnífico, una influencia permanente en el poder judicial de la opinión pública y de la política, ¿no? Y ahí diciendo, los jueces deben estar al margen de esa presión que se da permanentemente con lo llamado políticamente correcto. Nosotros no podemos dejar de pensar a veces tantos fallos de la Corte Argentina que puedan estar presionados en ese contexto, y los jueces muchas veces tienen que ser incluso valientes para poder decir, no, la Constitución dice esto, o la ley dice esto. Bueno, me guardo para las preguntas ahí después, algún otro comentario y voy por terminar la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida Débora. Bueno, ya cerrando, vamos a escuchar al último de los expositores, el doctor Nicolás Lafatiere, quien es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, profesor titular ordinario UCA, profesor regular adjunto de la UBA, director de investigación jurídica aplicada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, sede de Buenos Aires, y director del Centro de Bioética, Persona y Familia. Gracias, gusto estar aquí con ustedes. Gracias, decano, por la presentación y a mis colegas Débora, todo gusto compartir este espacio. Al hablar al final, me queda poco por decir, quizás yo voy a intentar recapitular diferencias y coincidencias entre la situación, digamos, de Estados Unidos y Argentina y proyecciones, algunos temas que yo veo en la agenda, digamos, más la parte proyectiva. Si tomamos las dos afirmaciones centrales de Dobbs, vamos a decir, no existe un derecho al aborto, la cuestión debe ser regulada por los estados. Vamos a la pregunta, no existe un derecho al aborto. Bueno, en este punto se explicó muy bien, Dobbs dice, no existe un derecho al aborto ni explícitamente. Robo está flagrantemente equivocado y por eso se lo deroga o se lo overruge, digamos. Se lo deja sin efecto. Bueno, tampoco en Argentina existe un derecho al aborto. En este punto sí debemos decir que la ley 27.610 habla de un derecho a interrumpir la interrupción voluntaria del embarazo, dice, se usa esa terminología, pero no tiene ningún fundamento normativo. La ley argentina tiene un artículo que dice el marco normativo y que señala una serie de normas de los derechos humanos. Y bueno, y aquí llegamos un poco a lo que va a ser el nudo del asunto en Argentina, que es si también se puede deducir de esos tratados de derechos humanos que hablan de la autonomía, de la diversidad, de la libertad, este pretendido derecho al aborto. Ningún tratado de derechos humanos
ninguno de los tratados de derechos humanos que ratificó Argentina, que son vinculantes, habla del derecho al aborto, y en este punto me parece que es claro que dos pone un límite a estas pretensiones de los pueblos internacionales de inventar el derecho al aborto. En este sentido, dos, le marco un límite a FAL, le marco un límite a la misma Corte Interamericana, que si bien no sostuvo el derecho al aborto, citó Roe, en el caso de Octavio Murillo, y digamos, ha dejado algunas frases en Octavio Murillo bastante infelices sobre la protección de la vida por nacer, que han quedado un poco, digamos, aisladas, no han sido en general repetidas, pero han dado lugar a mucho debate y a mucha aplicación en nuestro país cuando fue el debate de aborto. Respecto a la otra gran diferencia, evidentemente que en Estados Unidos la fuente de interpretación de todo esto fue únicamente la Constitución y sus enmiendas. Nosotros tenemos la Constitución más todo este conjunto del Tratado de Derechos Humanos, lo cual nos complica el escenario, porque es la Corte más los tratados, más los organismos que aplican los tratados, más la Corte Interamericana. Realmente en ese sentido, nuestro escenario en Argentina es mucho más complejo. Por supuesto, sosteniendo que no existe el derecho al aborto. La diferencia en torno al derecho a la vida fue señalada. Argentina sí tiene mención explícita al derecho a la vida, Estados Unidos no la tiene, aunque queda abierto, ¿no? Yo creo que en esto, Alfredo, vos dijiste que la Constitución no dice nada, no sé si quisiste. Yo creo que en Dobbs hay unas afirmaciones, como dijo Débora recién, en torno al derecho a la vida, y la mayoría, que son 5 votos, se complementa, tiene un voto concurrente de Kavanaugh que dice: Kavanaugh dice, la Constitución es neutral, no es ni pro vida ni pro aborto. Entonces, ahí está la discusión de si Kavanaugh le fijó el límite a la mayoría de Dobbs, ¿entiendo? Esto lo leímos en un artículo sobre Mule, que comentaba los alcances de Dobbs, ¿no? Pero indudablemente que detrás del voto mayoritario, por este énfasis que señaló bien Débora, puesto en que el aborto es diferente, está en juego una vida potencial, está en juego la protección de la vida, en el caso de Mississippi, y por la frase que dice al final, cuando se va a mirar este principio de razonabilidad de las futuras leyes de aborto, el respeto por y la preservación de la vida prenatal en toda su etapa de desarrollo, para la página 78, podríamos interpretar que también hay allí, queda abierta la cuestión de la vida prenatal. Pero yo no soy experto, así que simplemente lo dejo como una especulación personal. Respecto a la revisión a cada estado, fíjense que nosotros tenemos unificado el Código Penal, en esto nos diferenciamos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ahora reabren lo que nosotros vimos en 2018 y 2020, en cada estado. Algunos ya lo tenían preparado con estas leyes gatillo que estaban a la espera de que se derogue, como ocurrió en el mismo Mississippi. Mississippi, a pesar de que la ley que se debate en Dobbs permitía el aborto tras la semana 15, tenía desde 2007 una ley que decía que si se llegaba a derogar Roe, entraba en vigencia una prohibición total del aborto. O sea que Dobbs, cuando derogó Roe, estaba a su vez no solo convalidando esa ley de Mississippi, sino que estaba poniendo en vigencia la ley de prohibición total de 2007. Ahora bien, el tema sí es que la ley 27.610 en Argentina tiene otras materias además de la penal. Entonces, una provincia argentina no podría legislar materia penal, pero sí podría legislar otras cuestiones, como por ejemplo la cobertura. Tema que la ley nacional dice, están los sistemas de salud obligados a cubrir el aborto, los cuales parte de la competencia de la nación, decirle a las obras sociales y a la medicina preparada, lo pueden hacer, pero no a los estados provinciales. Entonces, mucha gente que tiene salud pública provincial, sociedad obras sociales provinciales, el sector público provincial, simplemente no están obligados por la ley nacional, y en esto nos asemejamos al futuro escenario de los estados. ¿Qué se viene? Proyecciones. Bueno, ya empezaron todos los debates, evidentemente los debates tradicionales de los límites. En Estados Unidos, la legislación estadual de cada estado ha sido decisiva en bajar la cantidad de abortos. Hay un profesor que se llama Michael New,
tiene publicados varios artículos donde él muestra cómo las distintas leyes que desde Roe hasta ahora fueron saliendo, que ponían controles parentales, que el aborto tenía que ser en una clínica, que el médico tenía una licencia especial, distintas notificaciones, todas esas leyes bajaron sustantivamente a lo largo de los 50 años la cantidad de abortos que se hacen en los Estados Unidos. Ese debate se reabre. Muy fuerte es el debate de la cobertura, que no se ha dado en nuestro país, porque estamos como acostumbrados a que sale una ley del Congreso, dice que esto es derecho y que hay que cumplirlo, y parece que eso automáticamente lo convierte en obligatorio para todo el país. Esto no es así. Eso es garantía de mucho más respecto que yo. El aborto por medicamentos. Evidentemente, Estados Unidos va a ver que seguir cómo se da el debate sobre el aborto por medicamentos. Ellos tienen la cuestión central de la mifepristona. La mifepristona es una pastilla que opera ya como abortivo muy avanzado en el embarazo, directamente abortivo. Nosotros tenemos el debate más central del misoprostol, que en realidad es un inductor del parto, no es directamente abortivo. Hay un uso combinado de misoprostol y mifepristona. Este es hoy el tema central. La orden ejecutiva del presidente Biden para esta línea, facilitar la circulación. Está muy discutido porque varios estados piden que el aborto se haga más fácil en un centro médico, y la verdad que lo estamos viendo en la discusión que tenía el misoprostol en otro país, que hoy la gran mayoría de los abortos que se hacen son por pastillas, y esto permanece convisible al sistema de salud. Y este es un gran desafío. Así que creo que acá vamos a tener que estar atentos a lo que pasa en Estados Unidos y aprender. Es parecida a la regulación, en tanto allá tiene una autoridad central, que es la FDA, que tiene atribuciones en materia de seguridad y eficacia de los medicamentos, porque nosotros tenemos la NAMA, de aquí nomás unas cuadras, pero la cuestión de cómo se hace, cómo se recurre a las pastillas, sigue siendo un tema, de alguna manera, de política de sanitaria, y que también podría haber cuestiones a decidir a nivel local. Indudablemente que la legislación, como se mencionó, sobre maternidad vulnerable, todas las medidas positivas que se pueden hacer en forma de maternidad vulnerable, también hay que seguirla, porque también tiene impacto en la realidad local, son materias de realidad local en Argentina, todas las cosas que se pueden hacer por prevenir la situación en que una mujer piensa en abortar, que esa es la principal causa. Ustedes saben que la gran mayoría de los abortos son situaciones donde la mujer ve presionada a abortar, pero no porque tenga una deliberación así. Ese es un número muy pequeño, un 15 o 20% del caso de la mujer que dice: no, no quiero abortar decididamente y sin, digamos, ninguna consideración por la vida. Bueno, y no sabemos el impacto sobre las decisiones judiciales que han tenido a Roe vs. Wade como eje. Esto se está hablando en toda América Latina. Tendrá en nuestro país en Roe, en Fall, el fallo Fall menciona Roe. Así que bueno, también le quito un poco de argumentos también allí a eso. Bueno, estas son algunas proyecciones que creo que se vienen, habría otras más, opciones de conciencia, fondos públicos, pero estas son las más comunes en esta rápida y recapitulando todo lo que se dijo en comparación entre Argentina y Estados Unidos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. En primer lugar, el doctor Víctor quiere hacer una pequeña acotación y después, si quieren, les quiere formular sus preguntas, los mismos que los que están en su casa, y como bien les dije por el chat, si quieren dejarme sus preguntas. Sí, por supuesto, si alguno quiere acotar también, bienvenida a esa acotación. No, lo mío muy, muy cortito, simplemente para entender que en Estados Unidos La teoría de Stare Decisis, como bien señalaba Florencia recién, tiene una fuerte impronta y es muy fuerte, pero también esto exige un elemento central. No toda la sentencia constituye precedente, es algo fundamental. Entonces, acá lo que el precedente Roe contra Wade, que señalaba el derecho fundamental de la mujer a terminar su embarazo, es lo que casualmente es dejado sin efecto en esta regla. Por lo tanto, todo lo que señalaron, muy bien señalado tanto Nicolás como Débora, en cuanto a la potencialidad de la vida, a la necesidad de protección, constituyen indudablemente óbiters que van a dar lugar seguramente a toda una progenie de casos de ver hasta dónde llegamos. Claro. Hasta ahora lo que tenemos es simplemente no hay un derecho al aborto.
No llega a reconocerla, o sea, no le pretendamos dar valor de precedente a todo esto, porque estaríamos interpretando erróneamente la sentencia. Yo coincido con todo lo que han planteado, la idea de la jerarquización de la vida potencial como un elemento fuerte a tomar en cuenta, creo que es un elemento muy, muy abierto, pero también es parte de este diálogo que se produce en los tribunales norteamericanos, en donde los jueces van tirando semillas a ver cómo germina. En esa lógica, pero simplemente carezco de línea. Bueno, muchas gracias, Alfredo. No sé si alguno de los presentes quiere formular alguna pregunta. Sí. Dos preguntas. Primero, las Naciones Unidas. Doctor Alioto, ¿cómo se hace si se escucha? Los que están en la casa, si nos pueden informar si escucha la pregunta del doctor Alioto. Que se acerque y no pase, por favor. Así lo ven. Bueno, primero las Naciones Unidas, a propósito de este fallo, han planteado la existencia del derecho a la mujer. Entonces, quería preguntar si cualquiera de los cuáles son los antecedentes de esta afirmación tan explícita. Eso por un lado, si se puede saber los antecedentes. La segunda cosa, en Estados Unidos, Norteamérica, ¿qué se entiende la Corte? ¿Qué entiende por derecho? Y específicamente por derecho al aborto. Es decir, nosotros tenemos una concepción según la cual el derecho implica un concepto que se refiere al bien de otro. En Estados Unidos, cuando en Norteamérica, específicamente en la Corte, ¿a qué se llama derecho? Nada más. Gracias. No, son las Naciones Unidas, son lo que no sé a qué te referís. Claro, porque yo acá veo que la encargada, la alta comisionada de la ONU por Derechos Humanos, se refirió a el 24 de junio, que es un duro golpe para los derechos de las mujeres. No hay una declaración formal, obviamente que en el ecosistema de derechos de las Naciones Unidas puede haber relatores o personas individuales que se pronuncien, pero que yo sepa que existe un derecho al aborto pronunciado con ocasión de estos casos. Finalizado. O de hecho con anterioridad a dos distintos comités del sistema de Naciones Unidas han hablado del tema de la posibilidad, necesidad de reconocer el derecho al aborto, siempre en términos más ambiguos, ¿no? Por causales, dentro de determinados marcos. De hecho, en el debate que se debate hasta ahí nomás, ¿no? Que se planteó en el Congreso Nacional, vino a hablar una de las integrantes del comité de CEDAW y vino a hablar una integrante del Comité de Derechos del Niño, a argumentar que estos comités instaban a reconocer el derecho en función de la libertad de la mujer o de, en el caso de aborto de niñas, a que tuvieran derecho a hacerlo. Pero son planteos que solamente responden a la intención, ni siquiera del comité en su conjunto, sino de esa persona, actualmente. Relación de preguntas. Me dejan a mí también. No quiero abusar. ¿Qué es el derecho de Estados Unidos? Buena pregunta, ¿no? El derecho entendido como la norma, o sea, el derecho de Estados Unidos es un derecho normativo, específicamente. O sea, a diferencia del common law, que sí es derecho de base consuetudinaria y que regula las relaciones civiles de los individuos, el derecho constitucional es derecho legislado, es statutory law. Y al ser statutory law, tiene una regulación mucho más precisa. Entonces dice,
Por eso casualmente lo que dice es devuelvo el tema al debate democrático, que lo resuelva la legislación. O sea, no hay un derecho ni a la vida, y ahí voy a acabar, ¿no?, ni a abortar. Entonces, por lo tanto, es un tema que está sujeto al libre debate de la democracia. Ese es el concepto, ese es el planteo. Por eso, a lo mejor quien lo mira desde una visión de derecho natural cruda, esto parece muy insuficiente. Es muy poquito. Es muy poco. ¿Por qué? Porque lo que dices, no habiendo un derecho explícito ni implícito, ni a abortar ni a la vida, queda sujeto al debate de la sociedad. No, no es un debate que nosotros los jueces podamos reemplazar. Esto, como decía Débora hace un rato, rompe la lógica del juez del neoconstitucionalismo. De ese juez superhombre que va a garantizar derechos que no sabe dónde se encuentra, ¿no? Acá dice, los derechos son estos, los que están acá. Si te gustan bien y si no, ponerse la constitución. No está. Eso es lo que dice. Por eso lo decía al principio de que el modelo norteamericano, el modelo constitucional norteamericano es un modelo contractual y que no adopta a priori una visión de derecho natural como fundamento del orden jurídico. Bueno, yo quiero agregar que sí, es totalmente positivista, porque incluso la versión de es el parlamento de cada estado el que decide, ¿cierto? Es la expresión de la legislación, los consensos de las mayorías y minorías son los que determinan qué quieren hacer con esta situación. Eso de buscar dentro de la Constitución para poder fundamentarlo fue un artilugio, como demuestra la Corte, totalmente ideológico. Ahora, creo yo que sí es interesante aquí el análisis que hace, que ya lo venía haciendo en otros precedentes, del derecho a la privacidad, ¿no? Siendo un derecho incluso que nosotros tenemos en la Constitución, el derecho a la intimidad, el artículo 19, y aquí creo que la Corte muestra muy bien en esa interpretación, que no lo puede sacar de ninguna ley, diríamos, estrictamente hablando, hace un análisis lógico y de sentido común, de decir, bueno, hay un límite. Eso llega a decir, bueno, si vamos a entender al derecho a la privacidad como la autonomía de la voluntad, diríamos, que cada uno pueda determinar qué tipo de vida quiere tener, qué entiende por la vida incluso, bueno, veamos que no todos podemos obrar, se nos está permitido obrar conforme a lo que se nos ocurra, ¿no? Y de ahí entonces creo yo que en ese derecho tan que está en el corazón del sistema norteamericano, el derecho a la intimidad y a la privacidad, creo que ahí da algo para mí novedoso y que no lo puede sacar de la ley. Tanto lo tiene que sacar de la análisis de sentido común. Pero sí coincido en que es positivista. Oye, en esa lógica, tal vez, hay un momento en donde... Porque la disidencia dice, bueno, en definitiva esto va a permitir tirar abajo el matrimonio del mismo sexo, todo, y es ahí donde, y tomo lo que decía Débora, donde la mayoría le dice, no, cuidado, son privacidades distintas, porque una es la privacidad absoluta y acá tenemos la vida potencial. O sea, ahí encontramos esas semillas que yo digo que van tirando, ¿no? O sea, no es lo mismo el problema del matrimonio del mismo sexo que el aborto, porque hay un juego, una vida potencial. Y acá sí hay una diferencia sustancial, ¿no? Sí, aunque vuelvo a decir, hay sí también posibilidades, ¿no?, de que se haya, de hecho ya hay bastante doctrina que ha dicho que puede haber también una revisión de esos precedentes. Creo que el del suicidio asistido es interesante analizar también, porque la Corte acá lo menciona en una nota donde dice, bueno, acá hay una diferencia entre resistirse a recibir una medicación, diríamos que puede ser dentro de totalmente del derecho a la privacidad, a provocar la muerte de alguien, en un caso muy interesante. Y yo quería agregar en cuanto a la pregunta, ¿qué es el derecho al aborto para la Corte? ¿Qué lo fue en Roe? Lo que la Corte decía era que el derecho al aborto era el derecho a que ella sea dejada sola con su médico y tome esa decisión en su privacidad. Eso era lo que la Corte decía. Ahora, en Dobbs, yo creo que, coincidiendo con lo que decían recién, incluso Thomas, que es el más conservador, en su voto no apela a un fundamento moral y objetivo, más que a la tradición y a la representación histórica de los derechos implícitos en el debido proceso. Y paradójicamente lo que a mí me llamó mucho la atención es que la disidencia, y ahora y lo que defienden
el aborto, son los que están apelando a que no todo puede ser sujeto al consenso, a que no todo puede ser sujeto a la deliberación y a la voluntad de la mayoría. Eso es paradójico, porque no se ve en la mayoría que apela a la tradición, a la historia, pero ahora está siendo enarbolado por los que están a favor del aborto. ¿Alguna otra pregunta que quieran preguntar? Sí, doctor Herrera, si quiere acercarse, si lo escuchan. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, felicitar por ver las exposiciones del panel. Y yo un poco siguiendo el mismo tema del doctor Aliotto, quería preguntarle lo siguiente. Yo no soy un experto en derecho norteamericano y tomando en cuenta lo que dijo el doctor Víctor sobre el carácter contractualista, que no tiene un fundamento en derecho natural, pero sí en la historia, la tradición de common law, del derecho americano, que es para mí lo más importante que se escribió y que creo que eso es eficaz. Estamos celebrando de alguna manera el fallo histórico de Jovito, que deroga Roe, que deroga Casey, es que no hay un derecho constitucional a la vida. Eso es lo primero. Y creo que Débora había dicho que en la tradición esa histórica hasta el 72 estaba mal visto o era considerado, digamos, prohibido el aborto. Entonces mi pregunta, a ver si hasta dónde se podía llegar, qué fallo, es si estaba, digamos, no hay un derecho al aborto, estaba, digamos, prohibido por esa tradición hasta el 72. ¿No se podría decir que hay un derecho implícito a la protección de la vida fetal? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, algunos, o sea, están discutiendo si la Corte hubiera hecho esto, hubiera dado un paso más allá, ¿no?, de lo que dice el texto constitucional y hubiera generado un precedente, o sea, erróneo, del mismo sentido que Roe, pero en sentido contrario. Entonces, yo no estoy tomando parte de por ninguna de las posturas, sino que justamente me gustaría escuchar los ustedes. No sé si se entiende. Yo creo que es muy interesante lo que plantea el doctor Herrera, pero creo que ninguno de los 9 votos se anima a ir en esa línea. O sea, sería muy interesante, sería muy bueno, pero no es posible sacar de acá que ese dictum en Roe contra Wade, de que la convención, la vida protegida constitucionalmente no tiene aplicación prenatal, sea siquiera considerado acá. Sí, lo que es importante es que ya estaba en Roe, porque en Roe, los trimestres en Roe y la viabilidad en Casey, que planteaban que había un cierto interés estatal en proteger esa vida prenatal, acá se ve fuertemente reforzado. Pero no llega a sostener que tenga el derecho a la protección constitucional de la vida plena que está en la 5ª y en la 14ª enmienda. O sea, no se ha planteado, hubiera sido buenísimo, pero creo que hubiera sido tan cuestionada como pudo haber sido Roe en su momento, ¿no? Esa lógica, porque la verdad es forzar la intervención constitucional norteamericana. Me encantaría, creo. ¿No? Sí, yo me quiero decir, bueno, creo que es muy interesante, Daniel, lo que decís. No sé si no llegué a leer el amigo de Finis y Robert Pichos, un poco, creo que Sofía acá, que se ha leído todo, nos va a poder decir, no sé si van por esa línea. Vamos a salir, y hay una nota del voto de minoría hasta el pie, donde le dice a la Corte, vos tenías dos caminos, y elegiste este. Bien, o sea, que estaba esa posibilidad, porque nosotros no podemos desconocer que
quizá, como pasó en la Constitución Argentina del 53, era tan evidente que el derecho a la vida tenía que proteger desde la concepción, que los constituyentes no necesitaron colocarlo expresamente. El problema vino después con todo este, digamos, abortismo, ¿no es cierto? Y esto, donde si hoy tú piensas, por eso las constituciones más modernas que se están reformando y que quieren proteger por nacer, lo intentan poner, o si no lo quieren proteger, lo dejan explícito que no se protege. Entonces también, ahí nosotros no podemos hacer un anacronismo en la historia de juzgar una constitución con una situación de, bueno, de, con el diario del día después, ¿no? Se dice. Entonces, habría que ver si, si no se puede leer ahora, como lo, no lo dice expresamente, ¿no? Pero puede ser que sea una lectura así, porque la vida se menciona, ¿no es cierto?, en la cláusula del proceso. Pero Daniel, quizás si te animas a leer el amicus de Finis, vas a ver qué está tu argumento. Sonó retórico, sonó a deseo. Bueno, pasamos a las preguntas del chat entonces. Bueno, acá tenemos una pregunta para el doctor Víctor. ¿Tenés más que esta la postura discrepante del presidente de los Estados Unidos respecto de lo resuelto por la Corte en Dobbs? ¿Qué alcances y límites tienen los actos del presidente frente a estas leyes estatales restrictivas del aborto hoy vigentes o que se sancionen en el futuro? A ver, Estados Unidos tiene un federalismo mucho más fuerte que el nuestro. Por lo tanto, lo único que puede hacer el presidente es regular, es dictar regulaciones delegadas en marco del comercio interestatal. No es mucho más que eso, con lo cual el impacto que va a tener va a depender mucho del nivel de lo que digan las resoluciones y de cómo puedan eventualmente ser cuestionadas en los tribunales. Bueno, son mucho más prolijos que nosotros en el respecto a la decisión, ¿no? Pero la reacción fue muy fuerte, contesta con esta serie de medidas y eventualmente terminará en los tribunales. Quizás es bueno, ya que está a punto de ampliar hasta dónde puede llegar el Congreso en la ley federal de esta materia, ya que se ha hablado de eso. Es buen tema. Está viendo los temas más complejos. ¿Por qué? Porque la ley de derechos civiles en el año 64 se dictó con fundamentos en la cláusula del debido proceso y con fundamento en la protección del comercio interjurisdiccional. La cláusula de comercio ha sido el caballito de batalla que ha permitido permanentemente la legislación federal en el ámbito. Habrá que ver cómo juegan este tema todavía. Estamos muy, muy versos, más con una elección en noviembre. Estamos a 4 meses de una elección en donde están todos contando los pueblos, a ver cómo va a quedar configurado el Congreso en los próximos 2 años. Entonces va a ser todo un tema muy jugado. Vamos a ver muchos intentos de legislación estatal, de legislación federal, perdón, intentando recomponer Rob, y que seguramente pues, habrá que ver cómo le va el juego judicial, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta para la doctora Ratti. Dice, ¿cómo ampliar la quinta de las 5 razones del abandono del presidente relacionado con la confianza? Sí, bueno, gracias por la pregunta. La confianza, lo que ellos llaman reliance, es como decía, un factor tradicional que la Corte ha usado, que la Suprema Corte de los Estados Unidos ha usado para resolver cuándo abandona o no su precedente. Es un factor que se utiliza, como decía, más que nada en los temas contractuales o comerciales, cuando hay en el medio contratos, inversiones. Y el test es el siguiente: cuanto más confianza en el precedente se ha depositado, cuanto más confianza en el criterio de la Corte está depositada, menos vamos a inclinarnos a derogar el precedente, porque si se celebraron negocios jurídicos, contratos, inversiones, sobre ese criterio, sobre la base de la confianza en ese criterio de la Corte, entonces tenemos que respetar esos negocios, digamos, vamos a causar una disrupción en la economía si derogamos el precedente o cambiamos de criterio. Generalmente se ha aplicado en temas de contractual. Lo que hizo Casey tenía que resolver si derogaba o no Roe versus Wade. Lo que hizo Casey fue crear una confianza exclusivamente para temas de aborto, que por eso sostuvo que las mujeres confiaban en el precedente Roe versus Wade para desempeñarse en la sociedad.
digamos, confiaban en que tenían la posibilidad del aborto a la hora de establecer sus relaciones vinculares, a la hora de participar en la sociedad. Digamos, primero que eso significa una visión muy disminuida de la mujer, ¿no? Poniéndola en el lugar de que si no cuenta con la posibilidad del aborto, no puede participar de la vida social. Pero más allá de eso, es absurdo, porque no es cierto, digamos, va contra el sentido común que una persona establezca su relación vincular sobre la base de la posibilidad de abortar. Y aún si fuera cierto, y esto lo dice la Corte en la mayoría, en el voto mayoritario, aún si fuera cierto, esa confianza en la posibilidad de abortar es algo que se puede adaptar inmediatamente al cambio de precedente. Es decir, yo establecía mis relaciones, pongamos que exista este absurdo, la mujer establecía su participación en la sociedad y su concepción de sí misma, dijo Casey, sobre la base de la posibilidad de abortar. Esa es la concepción que la Suprema Corte tenía, tanto en Roe como en Casey, de la mujer, ¿no? Supongamos que fuera cierto, bueno, si se dicta Dobbs, inmediatamente la mujer se puede adaptar al nuevo derecho, digamos, al nuevo criterio jurisprudencial. Con lo cual, nada, yo creo que frente a esto, y ya que se abre la posibilidad de hablar de esto, justamente lo que hay que proponer es una visión de la mujer que no dependa de la posibilidad de abortar para participar en la sociedad, como constantemente lo dice la disidencia, sino que ella pueda tener posibilidades, enfrentar la maternidad vulnerable, apoyar a esa mujer en el nacimiento de ese niño y después en su inserción en la vida económica y social, dándole otras posibilidades que no sea someterla a que pase por un aborto. Muchas gracias, Florencia. Y acá tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿saben si hay antecedentes sobre cómo entender la palabra potencial dentro del derecho? Claro, no, esa es la definición que da Rock, ¿no? Para hablar. Y entonces puede ser entendido como que todavía no es persona de pleno derecho, ¿no? Ahí está la idea anterior. La Corte acá analiza esta idea de, bueno, entonces se mete con la cuestión de qué rasgos debe tener alguien para ser considerado persona, ¿no? Va sobre ese argumento, que es un argumento lateral. Y curiosamente la Corte toma nota de todas estas doctrinas que le atribuyen personalidad, entre ellos Peter Singer, ¿no? Aquí yo saqué una bibliografía que cita un ser con conciencia de su propia existencia en el tiempo y la capacidad de tener deseos y planes para el futuro, eso sería persona. La posesión de intereses es necesaria y suficiente para el estatus moral, con la capacidad de conciencia. La Corte dice, guarda porque este concepto daría lugar entonces que los niños o los discapacitados no puedan ser considerados con leyes. Entonces, cuando la Corte dice que el criterio de la viabilidad para darle mayor o menor protección al por nacer no es un criterio verdadero, que es arbitrario, ¿no? Está diciendo explícitamente que, bueno, hay un antes y un después de la concepción, ¿no? Digamos, porque es lo que hay con la viabilidad, sino que se puede ya subsistir fuera del útero materno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y esa viabilidad además ha cambiado con el tiempo. Pero bueno, creo que eso, como es no darle el rango de persona al sujeto de derecho, de vida potencial. Precisamente en Casey, esto lo cita la disidencia específicamente, dice, pero no sé por qué se quejan tanto si en realidad en Casey dice, la Corte reconoció que el Estado tiene un interés legítimo en proteger la vida del feto que puede transformarse en un niño. Ese es un poco el concepto. Y se lo dice específicamente Casey, lo dice, es el primer argumento del voto disidente. Y casualmente acá el punto es, Roe contra Wade y Casey, los dos plantean esa incrementalidad, ¿no? En el trimestre y en la viabilidad. Por eso habla de potencialidad, pero lo hace como potencialidad, ¿por qué? Porque el comienzo del análisis en el voto de Black, del juez Blackmun, es precisamente no hay una protección constitucional a la vida desde la concepción. Pero hay algo más que no es nada. Entonces, en esa lógica sigue el modelo de la progresividad. Sí, haciendo una analogía con lo que pasó en Argentina, a veces creemos que cómo llamamos algo, eso le damos una entidad. Vida potencial, como que no es todavía una vida, es decir, interrupción del embarazo, ¿no?
Y por eso creo que es importante hacer notar que la Gorster recalca todo el tiempo esto de ser humano no nacido, ¿no? Llama así, tomando la ley del suicidio. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta más. Dice, teniendo en cuenta que la sentencia establece que las regulaciones de los estados sobre el aborto, cuya constitucionalidad sea impugnada, deberán ser juzgadas aplicándoseles el control de base racional. ¿Debe entenderse que aquellas leyes que permiten la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación serán convalidadas? Según lo dicho por el doctor Vítolo, parecería que este control puede llevar a la declaración de inconstitucionalidad de alguna norma de este tipo, pero tratándose de estándar de menor intensidad de control, ¿existe alguna posibilidad? A ver, la visión del fallo es que los derechos se ven en un marco de conflicto y que por lo tanto en el conflicto deben analizarse las restricciones que se colocan los intereses en juego de una manera racional. Entonces, cuando muy probablemente una legislación que autorice el aborto habrá que analizarla en función del interés también, hoy por hoy, racional o razonable, de cuál es el interés que se busca proteger del otro lado. Si es la vida potencial, habrá que ver cómo lo balancea en ese momento. Hoy por hoy, por eso digo, la Corte no invalida el aborto. Tengámoslo en cuenta, es un tema importante. Lo único que hace es que baja el estándar de análisis y dice, no vamos a tener que plantear el interés de que solamente si la vida de la mujer está en riesgo. Es un estándar mucho menor. Pero todavía lo consigue. De hecho, a ver, pensemos claramente, comparamos con el caso argentino, y más allá de la ley gatillo, como decía Nicolás, estamos hablando de una sentencia que es más permisiva del aborto que la que permite Argentina. Claro. Entonces, la ley de Mississippi, cuida la semana 15, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto también. Sí, creo que aquí lo que estaba en juego, me parece, es por una ley que permite proteger al por nacer antes de la viabilidad, ¿no? Porque si luego que se había marcado con los límites de la viabilidad, pues vamos más para atrás. Entonces, golpe, estamos yendo cada vez más hacia el inicio de la vida. Y por otro lado, la Corte dice en un momento la disidencia. ¿Por qué la disidencia recalca tanto la preocupación sobre la mujer y la pobreza de la mujer y la carga que puede implicar la maternidad y no la misma preocupación, el mismo estándar de preocupación en esa vida no nacida, ¿no? También hay una crítica muy sutil y directa, creo yo, en ese sentido. Sí, siendo la pregunta, si uno relee el punto ese que está en la página 78, dice: los legítimos intereses que van a estar incluidos son el respeto y la preservación de la vida prenatal en todas sus etapas de desarrollo. Acá no dice potencial, vida prenatal. Segundo, la protección de la salud materna y la seguridad. Este suele ser el argumento de salud materna, que claro, tiene su caso más extremo, donde todos coincidimos que sea el aborto indirecto, el que se está muriendo, que se realiza una intervención destinada a salvar a la madre, que con efecto no deseado, en secundario, tiene perdido la vida, bueno, ahí estaría. Ahora, de ahí para acá, cada estado fijará esto de la maternidad, ¿no? La salud materna, ¿no? Pero solo esa mención. Después, todas las otras tienen que ver con la eliminación del de procedimientos médicos particularmente bárbaros o criminales, que son el tema del aborto con asiento parcial, que ya lo había dejado en cargos. La preservación de la integridad de la profesión médica, de nuevo, estaba pensando en el tema de más hacia pro vida, diríamos, que pro aborto. La mitigación del dolor fetal, que sería más también pro vida que pro aborto, y finalmente prevenir la discriminación en la base a la raza, el sexo o la discapacidad. Que también el aborto genético, que ya hay bastantes leyes en Estados Unidos de prevención del aborto genético. Con lo cual, de todos los intereses que menciona en esta página 78, el único que tendría, digamos, una impronta pro aborto sería el de salud materna y seguridad. Y sería por causar, ¿no? Sería por causar, sería más bien que tendría que estar justificado, ¿no? Lo cual nos pone, como bien dijo Débora,
de nuevo, ante la seriedad de un sistema jurídico, bueno, que considere el precedente como realmente precedente y no todo como distinga del holding, del lobbyter, como se explicó bien Alfredo, que una ley tenga que ser justificada y no sea lo que se hizo en Argentina, que es realmente en técnica legislativa la ley de aborto es pésima, ¿no? Porque inventa un derecho, lo consagra, mezcla, pone en el código penal que no es delito, o sea, realmente es muy pobre, aún desde el punto de vista de técnica legislativa. Muchas gracias. Doctor Garat, si usted quería hacer alguna petición. Bueno, en primer lugar, estaba, mientras escuchaba a la doctora Ferrier, recordando algunas conversaciones que hemos tenido, releyendo el artículo 1 de la ley 27.610, no lo recuerda de memoria, porque hay que insistir en que la ley 27.610 no se ubicó expresamente y en primer lugar en el campo del derecho penal. Se ubica en el campo lesionado de la salud pública, asumiéndolo como una competencia casi exclusiva del órgano federal, que no lo es, y pretendiendo establecer un nuevo derecho, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, eufemismo para el derecho a la práctica del aborto. Frente a esto, yo creo que, para cerrar, primero voy agradeciendo a todos los que, casi 100, que están acompañándonos por Zoom en este momento, agradeciéndoles muy especialmente a todos los que están aquí presentes, a los distinguidos expositores que nos enorgullecen en nuestra facultad, muy particularmente al doctor Laferrier, porque fue el promotor rápido de esta actividad, de este evento. Se lo puso al hombro. Así que muchas gracias, Nicolás, por esto. Y, por supuesto, a todos los que han contribuido con sus preguntas. Señalar simplemente en el final que esta facultad y esta universidad, antes que discutir en torno a este pretendido derecho a la práctica del aborto, le interesa discutir y debatir por qué no se está cumpliendo el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. ¿Por qué no hay más recursos públicos en el orden local y subsidiariamente en el orden federal, si el orden local no pudiera hacerlo, en la protección de la maternidad durante el embarazo, ya que no se alcanzó un consenso en la Comisión Constituyente para hablar de la concepción, pero embarazo es embarazo, el embarazo tiene un momento donde se inicia y un momento donde termina naturalmente. ¿Por qué no estamos cumpliendo con esto? Es aquello que queremos especialmente promover. Se nos ha acusado de negarle a la mujer sus derechos de poner su vida en riesgo, cuando lo que especialmente y en primer lugar promovemos, más allá de la ley natural, más allá de la consideración moral que pudiera hacerse, más allá incluso creo que la fe sostiene, es algo muy sencillo. Allí donde la ciencia dice que hay vida, corresponde una protección de esa vida, en primer lugar. Por eso insistimos, como señalamos siempre, hay una segunda ley, la 27.611, que también la podemos discutir en muchos aspectos, pero que ni siquiera se cumple, porque no hay una voluntad pública de proteger primero a la madre y el niño durante el embarazo. Muchas gracias de nuevo a todos y especialmente, insisto, a los cuatro profesores que han hecho sus aportes en este debate que recién comienza en los Estados Unidos y yo diría todavía no hemos retomado debidamente en nuestro país. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.